Ahí está grabando. Como les decía, nosotros tenemos muchas más especificidades que ustedes hoy quizá no las conozcan, algunos que vengan por ahí del industrial lo entenderán, pero digamos, nosotros trabajamos con plantas, cortes y vistas, que quizás los diseñadores industriales por ahí pueden trabajar con algún corte, con alguna planta, pero no mucho más, digamos, lo de ellos está más relacionado, por ejemplo, al tema objetos, indumentaria, textiles, bueno, en fin. La cuestión de todo esto es que, digamos, el conocimiento es construido a través de lo que nosotros podemos entender, digamos. El lenguaje existe desde que el hombre es hombre, digamos, parece muy de patriarcado, pero digamos, entiéndase hombre por individuo. Se comunicaba como podía, digamos, ¿no? Desde que el hombre, en la etapa de que era caníbal, digamos, se iba comunicando hasta, digamos, que vamos conformando diferentes idiomas. El idioma con el que nos comunicamos, el lenguaje, es una construcción del hombre, digamos, porque obviamente nosotros vamos a Estados Unidos y el que no sabe hablar inglés no va a entender nada de lo que están hablando. Por eso digo que el lenguaje es una construcción, es un constructo humano, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a construir un lenguaje o vamos a entender ese lenguaje gráfico que es seguramente con el que se van a comunicar toda la carrera. Esto viene a título de que, digamos, ustedes tienen que hacer esta infografía, este gráfico, digamos, que como bien decía Pato, puede estar acompañado de un texto, porque, digamos, una imagen puede decir muchas cosas, pero una imagen liberada al azar, cuando ustedes seleccionen para poder hacer la infografía, esa lámina, esa imagen que ustedes, digamos, seleccionen, ustedes la pueden entender de una manera y si me la dan a mí, si no hay algún apoyo, digamos, verbal, de texto, de algún verbo o lo que fuere que lo pueda acompañar como para cerrar esa idea, muy difícilmente yo lo comprenda igual, por ejemplo, no sé, que Camila, ¿no? Camila lo va a entender de una manera, yo lo voy a entender de otra, Bianca seguramente también. Por eso cuando armen la infografía para poder contar, digamos, por qué eligieron arquitectura como carrera, deben ser, digamos, astutos a la hora de poder comunicarlo para que se entienda la idea. Normalmente ustedes van a ver, digamos, no es nuestro rubro, pero los creativos publicitarios muchas veces fallan en sus publicidades. Generan publicidades que no generan impacto o que no se entienden, ¿no es cierto? Y esas son las publicidades que fracasan. Por suerte en el país tenemos muy buenos creativos publicitarios, si no pregúntenle al que hizo la publicidad de Hermicina, que nos quedó re claro que Adermicina sirve para todo, pero bueno, o Palatrovil, el té digestivo, que bueno, a veces son recursos publicitarios que bueno, que parecen medias bizarras las propagandas, pero que nos dejan bien en claro cuál es el mensaje, digamos, uno no se lo olvida. Y en este caso creo que ustedes tienen que ser astutos comunicacionalmente para poder elegir, digamos, las imágenes que apoyen a esa elección, y poder, digamos, comunicarlo, ya sea también con algún apoyo textual, de cuál es la idea principal para que luego cuando lo expongan, digamos, podamos entenderlo. Así que bueno, nada, dicho esto, creo que he hecho un resumen así como medio veloz de todo lo que hemos visto hoy. La verdad que estuvieron muy buenas las clases tanto de Mayra como de Pato. Y me parece que bueno, que ahora es momento de escucharlos a ustedes, de verlos, digo, no sé, cuento una pequeña anécdota. Yo elegí arquitectura en principio porque, bueno, fui a un industrial, estudié maestro mayor de obra, pero cuando tuve que elegir por la especialidad en el secundario, yo elegí construcciones porque a mí me daba curiosidad, por ejemplo, te lo digo, es personal, me daba curiosidad saber cómo se sostenían las cosas, ¿no? Es decir, cómo se sostenían las estructuras. ¿Cómo se hacía para fundar en la arena, ¿no? Porque uno va a Pinamar o va, qué sé yo, al partido de la costa y ve que las casas están encimadas sobre los médanos. Y mi pregunta, así sin saber y por desconocimiento, era cómo se sostenía eso, ¿no? ¿Era lo mismo poder construir en la arena que construir, no sé, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Mar del Plata o en Necochea? Entonces, esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se sostenían ¿no? los vanos, los grandes agujeros donde uno ve que no hay paredes? ¿Y esto cómo se soporta? Esas fueron los interrogantes que a mí me llevaron
a decidir estudiar construcciones en el secundario y luego, digamos, complementar mi formación técnica con arquitectura, como complemento de mi formación básica como técnico. Que también, digamos, otra anécdota de color, en realidad yo quería estudiar ingeniería civil porque yo soy más del área tecnológica, a mí me gusta más la parte de científica, técnico-científica, ¿no es cierto? Pero bueno, como ingeniería civil no estaba acá en Mar del Plata y me tenía que ir a Buenos Aires, la verdad que yo no quería moverme de mi ciudad y decidí estudiar arquitectura, que era, digamos, lo más similar a ingeniería civil. Obviamente, y esto lo cuento porque ustedes saben que ustedes se van a recibir de arquitectos, pero nuestra carrera tiene una infinidad de áreas para poder ejercer, digamos. No es que vamos a salir todos de acá arquitectos y todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Digamos, esa es la riqueza que tiene arquitectura. Y de hecho, muchos otros profesionales dicen, los arquitectos saben tanto que no saben nada, porque a nosotros nos forman en un montón de áreas, nos forman en economía, nos forman en legislación, nos forman en construcciones, en diseño, en visual, en urbanismo, entonces no, en economía, y nos van formando en tantas áreas que a veces, ¿no? Digamos, los demás dicen eso, digamos, ustedes los arquitectos saben tanto que no saben nada. Pero eso es la riqueza de nuestra carrera, chicos, ¿eh? Van, chicos y chicas, van a poder elegir, digamos, a qué dedicarse. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, egresados de arquitectura que se dedican solamente a hacer instalaciones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Obras Sanitarias acá de Mar del Plata es arquitecto. Está especializado en todo lo que es obras sanitarias. No se dedica a otra cosa, por ejemplo, ¿no? Arquitecto especializado en cálculo estructural. Se dedican a calcular estructuras. Tenemos, va, ustedes ya van a conocer cuando cursen estructuras, muchos de nuestros docentes se dedican solamente a trabajar de eso, a calcular estructuras. Que también hay ingenieros que lo hacen, pero bueno, también es una salida laboral del arquitecto. Arquitectos legistas que se dedican a la parte legal, yo, por ejemplo, ¿no? Digamos. Arquitectos, no sé, que se dedican solamente a armar proyectos, es decir, les encanta proyectar, lo hacen bien y deciden abocarse como tarea profesional a armar proyectos de arquitectura. Hay otros arquitectos que les encanta la obra, por ejemplo. Entonces ellos deciden ir a la obra y les gusta la obra y están en obra todo el día. Yo trabajo en obra todo el día, por ejemplo. Digamos, a mí me encanta la obra, hay otros arquitectos que tengo amigos míos que les encanta dibujar y estar en el estudio. Bueno, a mí no, ¿ves? Por ejemplo, a mí no, la parte de diseño, a mí chicos, no me gusta para nada. Digamos, entonces, fíjense la infinidad de áreas con las que ustedes van a poder el día de mañana elegir y decir, bueno, me siento cómodo o cómoda trabajando acá, ¿no? O sea, las chicas, por ahí, hay unas chicas que no les gusta la obra y se quedan en el estudio. Hay muchas chicas, digamos, mi jefa de obra es mujer. Y le encanta la obra, le encanta estar en la obra. Entonces, fíjense que tenemos una diversidad de áreas para poder, digamos, posicionarse y ejercer la profesión. Después, el viernes ustedes van a tener una charla de ejercicio profesional, así que no me quiero ir por las nubes. Ahí van a tener contacto con gente que está trabajando, ¿eh? Y les van a contar sus experiencias. Por eso tampoco me quiero anticipar. Y ya hablé mucho, ya hablé como media hora. Así que bueno, les contaba estas anécdotas, digamos, como para que ustedes vean que la elección de la carrera de arquitectura pasa por infinidad de mundos, digamos. Cada uno ha decidido estudiar arquitectura o hacer el curso de ingresos. Puede que muchos de ustedes se pasen de carrera, que hayan elegido arquitectura y por ahí no les convence y después se pasen a diseño o a otra carrera, comunicación audiovisual, no importa. Pero digamos, pero lo interesante es que ustedes puedan expresar qué es lo que los motivó a estudiar una carrera proyectual o cualquier carrera proyectual, porque diseño y comunicación audiovisual también son carreras proyectuales. Proyectuales, entiéndase, que son carreras. Hay mucho trabajo en taller, como les decía ayer, para los que no estuvieron. Nuestra facultad se caracteriza, de hecho ustedes van a ver que nuestra facultad no tiene aulas prácticamente, son muy poquitas cuando vamos a la presencialidad. Muy poquitas las aulas que tenemos, nosotros tenemos mucho taller, ¿no? Son talleres grandes, con mesas grandes y con bancos donde trabajamos de forma colaborativa, que es lo que les mencionaba ayer, mucho trabajo con el compañero, con el profesor, digamos, de poder ir maqueteando, de ir dibujando los planos. Entonces, la modalidad nuestra, digamos, a diferencia por ahí de abogacía o de psicología, que como otras carreras,
es que tenemos mucho trabajo de taller, esa es nuestra esencia. Mucho trabajo con los compañeros y demás. Bueno, nada, me gustaría escucharlos, bueno, a ver si hay dudas. En principio, acá tenemos habilitado el chat, porque si ustedes se dieron cuenta, en la teórica inhabilitaron el chat, porque ayer fue tremendo lo que ponían en el chat, se reían, hablaban pavadas, bueno, en fin. Así que lo bloquearon, pero acá lo tenemos habilitado. Así que a ver. No le anda el audio. A ver, Emanuel, ¿pudiste solucionar? ¿Dónde estás, Emanuel? ¿Pudiste solucionar lo del audio? ¿Me escuchás? Se nos dio la fuga, Emanuel. A ver. Ah, capaz que no nos escucha y yo le estoy preguntando. ¿Qué hago? Ay, gracias al compañero Juan que puso. Bueno, nada, me gusta escucharlos a ustedes porque yo hablo mucho, así que por favor, déjenme, silencienme, no sé si ustedes me pueden bloquear a mí, pero ustedes, bloquéenme. Bueno, a ver, cuéntenme o si han trabajado, si han podido contactar con los compañeros. Ahí tuve un par de consultas de algunos que no se han podido comunicar con los compañeros de grupo y me preguntaban si lo podían hacer solos y demás. La idea es que trabajen en equipo. El tema es que si del equipo por ahí no les no, no, no sé, por ahí si son cuatro y por ahí hay tres que no están cursando, que no están acá con nosotros, pero nosotros no lo sabemos, digamos, el sistema los armó por equipo. Bueno, pueden o sumarse a otro equipo o entregarlos solos, no habría problema, digamos, hasta que cumplimenten con la entrega ya está. Pero bueno, lo ideal es que se comuniquen. Así que bueno, no sé, los escucho. ¿Han podido contactarse? ¿Han armado el grupo de WhatsApp? ¿Cómo Una vienen con consulta. eso? Sí, no sé, a ver quién habla, a ver. No veo, no Blas, veo. Blas Izquierdi. Hola, Blas. Diga. Estoy en la comisión 1 de arquitectura y aparezco en el grupo 3 de la comisión 3 de diseño. Ah, bueno. Blas, a ver si te puedo anular ya de la comisión 3. Bueno, mientras que voy mirando eso, ¿alguien más está así complicado que esté en dos comisiones? Espera, a ver. Participantes, porque ayer creo que habían comentado algunos. A ver, usuarios matriculados. Su apellido Blas es. Iriarte. Iriarte. Blas. Sí, yo también estoy en el grupo 3, no, en la comisión 3 del grupo 18. Bueno, a ver si puedo poner grupo. ¿En qué grupo está? ¿Tenés algún grupo, Sí, yo Blas? sí estoy. Ah, no. Espérate, vamos por parte. Blas. ¿Tenés Yo sí compañeros por acá? estoy en el grupo 3 de la comisión 3. Bueno, pero este es comisión 1. ¿Y tenés algún compañero acá en la comisión 1? No. Porque no me aparecen ¿No? dos grupos, me aparece uno solo. Te aparece uno solo. ¿Querés que te uno? Bueno, no sé, te uno al azar. ¿Con Dale. cualquiera? Bueno, no sé, a ver, grupo 11. Y te elimino el grupo 3. A ver, Gracias. guardar. Grupo 11, Blas. Gracias. Bien, ¿y quién más me había dicho por allá? Así ya lo solucionamos y dejamos cocinado Yo esto. también. A ver, Constanza, para que te busco. Constanza y Roca, ¿no? Ah, perfecto. Acá, vos figurás en el grupo U. Ah, dos grupos figurás. Te saco el de comisión 3. Te dejo solamente el grupo 21 de esta comisión. ¿Está bien? Sí, dale, gracias. Bien, ¿quién más? Hable ahora o calle para siempre. A ver, ¿nadie más? Yo Yo, aparezco en la pero comisión. me dijeron que me quede acá. Yo, en realidad, por mi apellido, tendría que estar en la comisión 2 y aparezco en la lista de la comisión 2. ¿Querés que te Pero corrija? después, o sea, por mí, ponme acá, porque en la lista de la comisión 1 no aparezco. Pero estoy en el Bueno. grupo del campus y ya tengo equipos acá, Espera. todo. Entonces, espérate, Lucía y el apellido dijimos. Tawenca. ¿Puesto pelota? Está bueno. TV larga U, NSA. ¿Vos figurás? No, ya figurás acá, ¿eh? Grupo 1, 14.
El grupo 1 no, perdón, comisión 1, grupo 14, listo, ya está solucionado, no importa el Ah, listado, joya. ignóralo. Ya te quedas acá. Bien, ¿quién más? Así ya hacemos todo lo administrativo y pasamos a escucharlo. ¿Alguien más? Hola, yo. Diga, a ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Tatiana? Sí, pasa que me anoté en dos carreras, ¿viste? En gestión cultural y en arquitectura. Y estoy en la comisión 4, 24 y en esta, en la comisión 1. La otra es de gestión cultural. Y Pero claro. me pusieron, solo me pusieron en el grupo de la comisión de gestión cultural. En esta de arquitectura no. Aparezco, pero en los grupos. ¿Y vos qué querés hacer? Yo ¿Te quiero quedás hacer acá? arquitectura. Bueno, entonces vamos, ¿tenés algún grupo acá? ¿Algún compañero, compañera? No, No, ni bueno, idea. te pongo al azar también. Sí, yo estaba. No, pasa que no me había puesto en ningún grupo, no saltaba en ningún grupo, solo sé que estoy en la comisión 1 nomás. Bueno, te pongo el grupo 15, ¿te parece? Si hay alguien del grupo 15, y te borro. Te hago una Grupo 15, consulta. Dale. Tatiana. Dale, A gracias. ver. David. ¿Joe o Gracias. Joe? ¿Cómo se pronuncia? O Joe, sea, Joe. Sí, Joe, Joe. ahí va. Joe. Joe. Te hago una consulta. Hay una persona que del grupo que yo me contacté con ellos. Uno sí se conectó al grupo de WhatsApp que hicimos. Pero otra Sí. persona que le hablé por correo me dijo que no iba a hacer el curso de ingreso. Entonces ahí queda un espacio libre, no sé, para que no se carguen Ah, tanto los bueno. grupos. ¿Qué grupo sos vos? ¿Te Yo soy el acordás? 18, el grupo 18. Bueno, igual ahí ya la sumé a Tatiana a otro grupo, pero bueno, si hay alguien más, lo sumamos al grupo acá de Joe, dijimos que era. Yo, sí, exacto. Joe. Perfecto, Joe. Así que bueno, ¿alguien más que ande por ahí? Antes que se me duerman, a ver qué dice Matías. Esperen que abro el chat. Yo me puedo cambiar al grupo 19. A ver, Matías y el apellido es Gavilán. Matías. Esperen, nombre, Matías. No se me duerma el resto, ya estamos, ya estamos. Gavilán. Matías, Matías, Gavilán. Acá estás. Estás en el grupo, figurás en el grupo 3, vos querés ir al grupo 19, ¿no? Bien. Grupo 19, Matías. Estamos. Consulta. Diga. Hola, yo estoy en el grupo 3, o sea, estaría con Matías. Si él se va al 19, entonces sería uno menos, ¿no? Ya no lo contamos. Lo damos, lo eliminamos. Sacan Bueno. más nota ustedes, bueno, lo lamentamos, Matías, ¿qué va a ser? Te quisiste ir. Bueno, estamos. Che, Una bueno, y pregunta. otra cosa que aprovecho a aclarar, acá estamos en curso de ingreso, digamos, el vocabulario, chicos. Por favor, imagínense decirle esto a un titular de cátedra, así como entraron, salieron. Así que por favor, digamos, con respeto, cuiden el léxico con el que hablan, ¿eh? Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Una pregunta. Diga, ¿quién? A ver que no Yo me veo. anoté para arquitectura. Sí, ¿Cómo? yo me anoté para arquitectura. Tendría que estar en la comisión, Perfecto. pero aparezco en el de gestión cultural. Bueno, puede pasar porque, a ver, Horacio Bustamante. El mismo. Horacio de Bustamante. ¿No tenés equipo? Sí, tengo equipo, pero ¿Tenés mi. equipo? ¿Cuál es tu equipo? Ah, no me acuerdo. Ajá. Averiguame el número y ya te agrego. Bueno. Bueno. Bien. ¿Estamos? Bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Han podido avanzar con algo de la infografía? ¿Han podido armar algo de qué dice? ¿Nos puede explicar el trabajo más o menos? Bueno, no vamos a estar hasta el año que viene explicando el trabajo, pero recuerden que el trabajo son dos láminas que tienen que hacer
En una van a tener que trabajar todo lo que es el tema de ciudadanía universitaria, digamos, lo que vieron con Juanjo y con Alfonsina respecto de la universidad, puntualmente, digamos, abocado a nuestra facultad y a la facultad y a la Universidad Nacional de Mar del Plata, digamos. Y la segunda lámina, digamos, de la infografía, ustedes tienen que, digamos, contar que, digamos, a ver, vamos a compartir acá las consignas, espérenme. Pero básicamente es, a ver, semana 1, condiciones de trabajo, y ahí les comparto pantalla. Integrando, voy a O sea, escuchar. la lámina 1 es poner básicamente lo que hablaron en la clase de ayer, ¿no? Ustedes tienen que reelaborar, ¿no? toda la información, porque obviamente Juanjo y Alfonsina, digamos, si bien hicieron una síntesis para que ustedes puedan comprender la temática, obviamente eso está totalmente reducido en cantidad de información, pero ustedes lo que tienen que armar es una conceptualización de eso. ¿Qué quiere decir? Esperen que les comparto pantalla. Ahí va. A ver, esperen. ¿Ahí ven la pantalla compartida? Sí, se ve. Se ve, perfecto. Uy, ahora no puedo ver el chat, no sé qué están poniendo. A ver, espera. Bueno, ahora vemos el chat. Bueno, digamos, las consignas obviamente están acá, ¿sí? La consigna básicamente es, ustedes a través de un trabajo colaborativo, por eso se conformaron grupos, recuerden que nuestra carrera es una carrera que van a trabajar en grupo permanentemente, van a ser muy pocas las materias que hagan de forma individual. Por lo cual, digamos, lo que busca este curso de ingreso es que ustedes puedan tener la capacidad de relacionarse con gente que no conocen, ¿eh? Obviamente nos gustaría que esto sea de forma presencial, es mucho más rico, pero bueno, lamentablemente las circunstancias sanitarias nos llevaron a que esto tenga que ser a través de una computadora. Pero bueno, también es un desafío porque el día de mañana ustedes, digamos, no se pueden juntar a trabajar y van a trabajar a través de una plataforma virtual, digamos, ya sea tanto el trabajo profesional como la vida universitaria, ¿eh? Digamos, yo con mis socias me divido el trabajo y por ahí trabajamos a través de la computadora sin necesidad de juntarnos en el estudio o en la obra. Digamos, y esto va a ser lo mismo, para que ustedes puedan, digamos, ir amoldándose. Obviamente, como dijimos, es obligatorio, tienen que presentarlo. Están indicados ahí los tipos de formatos, JPG, NPG, PNG, perdón, el tipo de tamaño de hoja, ¿no? En qué orientación, ¿no? Horizontal. Tienen la fecha de entrega, se entrega por el campus, digamos, ya explicamos ayer por dónde se entregaba, que es acá, ¿eh? Cuando entran a la comisión, que acá les figura Agus, ustedes acá en este botoncito van a entregar, van a presionar y van a entregar, van a cargar los archivos. Y fíjense, digamos, esto es como otro consejo de viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿En qué botoncito está? Siempre, ¿qué, Gianluca? ¿En qué botoncito se cargan los trabajos, perdón? Acá. Cuando ustedes entran acá a comisiones de trabajo, yo muestro la mano y ustedes no la ven, pero no importa, hagan de cuenta. Vamos con el mouse. A cuando entran a comisiones de trabajo, tienen este botón. Fíjense ustedes que son comisión 1, que están con Agus. Acá, bueno, tienen toda la información. Y acá, fíjate que tiene una manito. ¿Ves ahí? Bueno, ustedes van a hacer clic ahí para poder entregar el trabajo. Y obviamente van a bajar y acá van a poder, bueno. Digamos, yo lo veo diferente porque soy docente, pero ustedes ahí van a tener un botón para poder cargar los archivos, ¿eh? Ayer una chica dijo que no lo podía entregar y creo que todavía no estaba como A ver, habilitado. Maya, te escucho lejos, lejos. ¿Me escuchás? A ver ahí. Ayer una chica dijo que no lo podía entregar y habían dicho como que todavía no estaban habilitados para entregarlos a los trabajos. Claro. Todavía no está. Hay que resaltar Falta, eso, chicos, ¿no? porque si no después van a No empezar. quieran sufrir antes del tiempo. Una pregunta, el trabajo de la semana que viene, digamos, las fichas, ¿ese sí es individual o no? No, no, chicos, el trabajo este es colaborativo. Pero Recuerden que. el de la segunda Sí. semana no era de decir por qué elegimos la carrera y eso. No, no, este trabajo. A ver, vamos de vuelta. Este trabajo se entrega el miércoles 10. O sea, hoy estamos a 3. El miércoles que viene,
hasta tienen tiempo para entregarlo, y es esto que estamos mencionando acá. La infografía con las dos láminas, en la principal. En la principal, ustedes tienen que trabajar, como dice acá arriba, desarrollar conceptos y reflexiones de la universidad en general, y puntualmente de la nuestra, de nuestra universidad y nuestra facultad. Y en la segunda, fíjense qué dice acá, elaborar conceptualmente una definición de la disciplina, que abarca la carrera que han elegido y los aspectos, digamos, que hicieron que ustedes elijan arquitectura. O sea, en criollo, la primer lámina tienen que reconstruir todo lo que hemos visto con Juanjo y con Alfonsina referido a la historia de la universidad, de nuestra universidad puntualmente también. O sea, ahí van a ustedes a hablar de la universidad en general y van a bajar a la Universidad Nacional de Mar del Plata y van a bajar a la Facultad de Arquitectura. Recuerden que todas las facultades, arquitectura, derecho, psicología y demás, dependen de la universidad. A mí me costó entenderlo, por eso me gusta que aclarárselos ahora y que ustedes salgan mañana ya sabiendo cómo se estructura. Todas las facultades dependen de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Sí? La Universidad Nacional de Mar del Plata, como dijimos, es autónoma, autárquica, tiene sus propias reglas y depende del Estado Nacional. Pero bueno, esa es la estructura piramidal, digamos, con la que se compone. Y dentro de la facultad tenemos las cuatro carreras en nuestro caso, ¿no? Tenemos arquitectura, diseño industrial, gestión cultural y comunicación audiovisual. Bueno, esa estructura es lo que usted lo va a llevar a poder desarrollar esto que pide en función de lo que vieron con Alfonsina y con Juan, con el profesor de Jujuy. Yo los llamo por los nombres porque son amigos de la casa, pero con la profesora Guardia y con el profesor de Jujuy. ¿Se entiende más o menos por dónde viene la mano? Y la segunda lámina, ustedes van a tener que armar, digamos, cuáles fueron los causales, ¿no? De desarrollar los aspectos que los llevaron a elegir arquitectura. Por eso digo que eso, al ser un trabajo colaborativo, digamos, ustedes pueden, no sé cómo la van a armar, ¿no? Tampoco les quiero decir cómo hacerlo, porque si yo les digo cómo hacer la lámina, van a ser todas iguales y no va a tener gracia. Pero piensen ustedes en cómo van a armar ese esquema de lámina, porque digamos, lo que a ustedes los llevó a estudiar arquitectura, si son siete en el grupo, quizás son siete miradas diferentes, ¿no? Como les decía, no sé, David estudió arquitectura o empezó a estudiar arquitectura porque le daba curiosidad saber cómo se mantenían en pie las estructuras. Pero por ahí Ariel, que lo veo ahí, decidió estudiar arquitectura porque, no sé, le gusta dibujar. Él dibuja muy bien y le gusta dibujar. Entonces decidió estudiar arquitectura. Pero Camila o Bianca, no sé qué las veo por allá, decidieron estudiar arquitectura porque le de una obra y dicen, yo quiero poner orden acá, ¿no? Y viva el matriarcado, entonces quiero la obra. Entonces, fíjense cómo son diferentes cuestiones que a cada uno los ha llevado a estudiar arquitectura por una causal distinta. O quizás se dan cuenta después de hacer este trabajo que arquitectura no es para ustedes y tienen otra carrera, qué sé yo. No sé, puede ocurrir porque pasa. Digamos, no sufran, ¿eh? Tenemos muchos estudiantes, yo di clase muchos años en primer año. Y la mitad se nos iba porque o no querían estudiar o porque querían otra carrera. Y es válido, porque también uno tiene que probar. A veces te dicen, yo quiero estudiar arquitectura, pero no saben qué es, digamos, qué es lo que estudia arquitectura. Entonces, cuando, no sé, empiezan a estudiar en matemática y no les gusta la matemática, o pasan a segundo año y tienen que estudiar estructura, que es física pura, y ahí dicen, no, 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 esto no es para mí, salen corriendo, ¿no? Por ejemplo. O por ahí, como gente como yo, que nos cuesta mucho, dicen, a mí me cuesta mucho diseñar, y bueno, nada, podría haber salido corriendo, pero bueno, obviamente a las materias que a mí más me costaban eran las materias que más atención yo le prestaba. Y quizás las que menos me costaban, como las construcciones o las estructuras, las, digamos, estudiaba menos, por así decirlo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, eso es otro consejo sabio. A las materias que les cueste, póngale más pila que a las que menos les cueste, ¿no? Claramente. Bueno, ¿se entiende más o menos quién había preguntado, creo que Tomás, qué es lo que hay que hacer? Y esto es grupal, ¿eh? Grupal, así que vuelvo a insistir.
fíjense cómo van a armar la lámina, digamos, esto es mucho trabajo, ¿cómo les puedo contar? Cuando yo hice el curso de ingreso, que era parecido, no es como es ahora, pero era parecido. Paréntesis, otra cosa que hemos logrado es que el curso de ingreso sea irrestricto. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a entrar igual a la universidad, ¿sí? O tengan profesoras como yo tuve que me dijeron que si seguía así no pasaba. Es irrestricto y eso es un gran logro, ¿eh? Piensen ustedes que es un gran logro, porque no hay un filtro para entrar. Antes sí lo había. Unos años antes que yo hiciera el curso de ingreso, el curso era restricto. Entraba el que tenía, según algunos parámetros, capacidad. Así que eso es un gran logro que también pueden trabajar a la hora de hablar de la universidad. Y volviendo al tema del curso de ingreso, que me fui por las nubes, cuando yo me juntaba con mis compañeros para armar estas láminas que nos hacían hacer, obviamente nosotros usábamos papel, papel afiches, ¿no? Y hacíamos, tirábamos flechas y poníamos palabras claves. Bueno, fíjense, digamos, tratando de usar la compu, cómo lo van a armar, pero es lo mismo, es armar una conceptualización que refleje las ideas de por qué ustedes eligieron o qué es lo que los llevó a estudiar arquitectura, o a elegir esta facultad y una carrera proyectual, que nada tiene que ver, por ejemplo, con abogacía. Digamos, el que estudia abogacía sabe perfectamente que tiene que leer, que hay que escribir, digamos, y la carrera es más de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Nuestra carrera es una carrera muy proyectual, mucho dibujo, mucho gráfico, también mucha lectura, ¿eh? Porque no les voy a decir que no leemos. Obviamente, en relación a los abogados, leemos menos, ¿no? Claramente. Pero es una carrera fundamentalmente proyectual y con un gran trabajo colaborativo y una modalidad de taller, ¿sí? De participación. Bueno, hablé mucho, basta, chicos, son las 5 y 20. Así que hace calor, no los quiero torturar más, pero ¿se entendió qué es lo que hay que hacer? Mañana no le pregunten a Agustín cómo es el trabajo práctico, ya se los expliqué yo. ¿Estamos? Así que digan sí como los locos. Hola, tengo una pregunta. A ver, ¿quién habla? Estefanía. Que no veo. Estefanía, ¿cómo andas, Estefi? La lámina 2, que vendría a ser en base a por qué elegimos nosotros arquitectura. Esa también es grupal y tenemos que ponernos de acuerdo con todos nuestros compañeros para encontrar la forma de armarla, ¿o esa es individual? Eso sí no me quedó claro. No, eso es grupal. Ahí okay. Es excelente tu pregunta, me encanta, gracias, Estefanía, porque ahora me das pie para que yo siga hablando, pero no los voy a torturar mucho. No, fíjense que acá abajo, mientras vos hablabas, yo leía. Dice, la segunda lámina, elaborar conceptualmente una definición de la disciplina que abarca la carrera elegida. Y ahí viene, digamos, algo muy interesante, que es la etimología de la palabra arquitectura, ¿no? Digo, para los que no sepan qué es etimología, digamos, es el significado de la palabra arquitectura. Yo te puedo garantizar que yo entiendo a la arquitectura de una manera y la puedo definir como yo la entiendo. Ahora, Joe seguramente entienda a la arquitectura de otra manera y la va a definir. Claro, sí, por eso. Todos las vamos a entender y explicar en base a lo que cada uno entienda y se quiera referir por lo que lo eligió. Entonces, en base a lo que cada uno diga, tratamos de buscar la forma que se una más en lo que todos elegimos. O no. No sé, eso es una opción, lo que vos planteás es una opción, y es válido. Otra opción es armar un torbellino, como decía Mayra, en la teórica, un torbellino de ideas, es decir, qué sé yo, a ver, si son siete, capaz que los siete no se ponen de acuerdo en qué es arquitectura, claro, para cada uno. Sí. Entonces por ahí pueden armar un torbellino de conceptualizaciones, de ideas, de palabras claves, que lleven a entender la arquitectura como cada uno la entiende, que quizás tengan puntos en común, y es ahí donde ustedes tienen que ser astutos y entrelazar esos contenidos y dejar afuera, claro, quizás sí, los sí, que no son comunes. Pero también claro, es válido. A eso sí me refería también. Es válido también armar unificar criterios, porque, digamos, también les va a pasar en la vida profesional, cuando tengan que armar una pericia y definir, por ejemplo, no sé, el caso de Torres y Liva, que se incendió todo, ¿no? Se cayó todo, bueno, tuvieron que sacar
y demoler, qué sé yo. Los peritos, que son arquitectos, la gran mayoría, y que están trabajando en eso, tienen que ponerse de acuerdo en definir, por ejemplo, las causales, por qué fue el incendio, digamos, por qué tal edificio hay que demolerlo, por qué tal no, cuál fue el daño que tuvo el edificio que se quemó pero que sigue en pie, bueno, etcétera, etcétera. Tienen que unificar criterios. Entonces también es una opción válida que ustedes digan, bueno, somos siete, los siete entendemos a la arquitectura por este hilo, ¿no? Por este hilo conductor. Y puede ser, ¿no? Porque, digo, también les va a ocurrir que ustedes, cuando vayan cursando las materias, al principio van a decir, pero, a ver, historia entiende la arquitectura por acá, pero construcciones la entiende por allá. Y no sé, y los de diseño la entienden por acá. Entonces, ustedes van a ver que cuando vayan cursando la carrera, y no es raro, ustedes miran el plan de estudios, cómo está armado, la carrera de arquitectura tiene tres áreas: el área histórico-social, el área de diseño y, digamos, las proyectuales, y el área tecnológica constructiva, que es donde están las matemáticas, estructuras y las construcciones, por ejemplo. Entonces, no es raro que haya como tres patas, digamos, que definen a la arquitectura. Que obviamente cuando ustedes vayan cursando, van a entender primero, para historia, van a entender la arquitectura desde el lado histórico. Van a entender a la arquitectura en las construcciones desde la pata constructiva y tecnológica. Y en diseño desde la parte proyectual, ¿no? En diseño y en las visuales. Ustedes van a llegar a sexto año, por encima, fíjense que es una de las carreras más largas junto con medicina. Van a llegar a sexto año y en sexto año ustedes van a poder hacer, ahí van a entender, digamos, van a poder construir un concepto de qué es la arquitectura para ustedes, ¿no? Porque después podemos encontrar definiciones de arquitectura en el diccionario, en Wikipedia y qué sé yo. Pero digamos, pero la definición que ustedes tienen que dar en este trabajo práctico es lo que ustedes entienden por arquitectura y qué los llevó a decidir ser el día de mañana arquitectos. ¿Se entiende? Sí. Perdón, hola. Sí. Acá Paula. Creo que hay una confusión porque también en el campus, o sea, para el día de hoy subieron una actividad. O sea, una cosa es el trabajo práctico grupal y otra es lo que subieron el día de hoy, que dice que tenemos que hacer Sí. una descripción de por qué elegimos la arquitectura y también explicar si es descriptiva, narrativa, explicativa y argumentativa y utilizarlo, nada, definirlo gráficamente. O sea, eso es individual, digamos. ¿Verdad? ¿Se Eso puede decir? sí, Oh, pero sí, digo, eso. pero eso lo tenemos que Vamos de subir al poquito. campus. Ay, Eso sería Paula, como esto un lo explicamos apoyo, ayer. en No, realidad, a ¿no? ver, Para poder hacer la acuérdense. herramienta. Espérate, silencio un poquito así te. Ahí está, que hace interferencia. Acuérdense que lo que nosotros dijimos es que todo lo que van trabajando clase a clase es trabajo que no es que lo tienen que entregar y subir al campus y es una actividad que les van a evaluar. Las actividades, por ejemplo, la que ayer subió Alfonsina, referida del video que tenían que ver y hacer la descripción en ese cuadro que ella les había proporcionado, o la actividad que hoy subieron, referida, que vos estás comentando, referida al por qué, bueno, uno eligió arquitectura, qué sé yo, son actividades que ustedes tienen que hacer, que se tienen que, digamos, poner a elaborar y que les va a servir de apoyo para poder hacer este trabajo colaborativo que estamos viendo acá. Y no es que lo tienen que entregar y se entiende, ¿no, Paula? Entonces, esto que hacemos, ustedes van a decir, bueno, pero entonces, ¿para qué voy a la clase? ¿No? Si no tengo que entregar nada. Porque también ustedes piensen que uno está acostumbrado, que viene de la escuela, ¿no? Donde te hacían un trabajo práctico que había que entregar, otro trabajo práctico que había que entregar y después tomaban el examen. No, no siempre funciona eso. ¿Por qué? Porque, digamos, a ustedes lo que les tiene que servir de cada una de las clases que vamos teniendo, es poder, digamos, como bien dice la palabra, reelaborar, poder hacer una síntesis y lo que solicita, bueno, en este caso, por ejemplo, cada uno de los trabajos que va subiendo los profes, para que después que les sirva de apoyo y de sustento, para poder armar este trabajo general. Nosotros, por ejemplo, en construcciones, cuando yo doy clase, nosotros tenemos esquicios. Esquicios que son estos pequeños trabajitos que tienen que ir haciendo, que esos pequeños esquicios, que son como actividades, conforman el trabajo práctico, ¿se entiende? Entonces ustedes van haciendo los pequeños esquicios
y el trabajo lo van haciendo en paralelo, porque conforman parte de ese trabajo. Bueno, esto es lo mismo. Ustedes tienen que ir haciendo estas actividades que a ustedes les van a permitir poder armar este trabajo global que tienen que entregar. ¿Se entiende? ¿Por dónde viene la mano? Bien, sí, sí. Hacen así con la cabecita. Me gusta, me gusta. Muy bien. Disculpa, tengo una última pregunta. La defensa del trabajo, que es el día 12, creo, ¿se hace en la clase de las 14 o ahora el de las 16:30? Mira, no sé, había dicho era la clase de las 16, pero no estoy seguro. Esto debiera de estar estipulado, a ver, día de exposición, acá está, mira, viernes 12, 14 horas. Ah, listo, perfecto. Gracias. Lo entregan el miércoles, tienen tiempo hasta las 23:59, o sea, a las 12 se cerró el campus, no lo pueden entregar. ¿Estamos? Eso es otro. Ustedes, después de recibidos, cuando nos presentamos a concursos de arquitectura, es lo mismo. Cuando si cierra a las 23:59, chicos, no podemos entregar el panel a las 12 y 2 minutos. Entonces, esto es lo mismo. A las 23:59 del miércoles, o sea, miércoles a la noche, se corta, ¿eh? Se corta y se corta. No hagan como mis alumnos y alumnas que me escriben a las 3 de la mañana, profe, no llegué a entregar el trabajo y les tengo que habilitar el campus a las 3 de la mañana. No, por favor, esto no va a ocurrir acá. ¿Estamos? Así que miércoles a la noche, 23:59, plazo máximo. ¿Qué quiere decir? Que lo tienen que subir antes. Tengan un margen de 2 horas, por lo menos, por si se tilda la computadora, se cae internet. No sé, el perro no les va a comer la tarea porque es virtual, pero no sé. Lo que suceda, se cortó la luz, no pagué Fivertel, bueno, tómense por lo menos un margen de 2 horas para poder cargar los archivos en la plataforma y verificar que cuando los carguen estén cargados, ¿eh? Pues después no hay tutilla. Eso es otro consejo sabio para no solo el curso de ingreso, sino para la carrera, ¿eh? Siempre entreguen antes. Bueno, ¿quién me habló? Yo, Matías, tenía una duda para preguntarte. Mati, dime. Se ve que en la consigna no lo detalla, pero ¿hay algún mínimo o máximo de información que tenemos que cargar en la lámina? Porque yo no sé qué tan resumido hacer lo que vendría a ser la historia de la universidad. No. A ver, no está estipulado, pero como les iba a decir y después me fui hablando de cualquier cosa, siempre lean acá, ¿ves? Esto es muy importante, y se lo digo como profesor, como docente, que me costó entenderlo, yo hasta que no empecé a ejercer la docencia no lo entendía, que son los objetivos. Ustedes cuando les dan un examen o lo que fuere, ustedes tienen una consigna, ¿no? Ustedes fíjense acá, dice la consigna, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pero el objetivo que está acá marcado es lo que van a evaluar o lo que van a mirar, ¿sí? O sea, ¿qué es el propósito, ¿no?, de esta actividad? Y el propósito acá lo dice muy claro, es recuperar y contextualizar las diferentes discusiones filosóficas, ¿no?, y conceptualizar. Eso es puntual, digamos, eso es lo que se va a evaluar. ¿Y qué significa conceptualizar? Conceptualizar significa buscar la esencia de lo que están queriendo contar, es decir, por ejemplo, una conceptualización es decirte que la arquitectura para mí es esto. Eso es una conceptualización. Estoy conceptualizando la definición de arquitectura. Yo de eso puedo escribir un libro, puedo escribir 300 hojas, digamos, explicando, argumentando qué es para mí la arquitectura. Pero si yo tengo que hacer una conceptualización, te la tengo que hacer, digamos, en pocas palabras y que sea entendible. ¿Se entiende, no? ¿Qué es conceptualizar? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, como yo les decía, es decir, si yo me pongo a escribir un texto que diga por qué yo estudié arquitectura o qué entiendo yo por arquitectura, puedo escribirte, como te decía, 300-350 hojas, digamos, pero eso no es una conceptualización, no es una forma de sintetizar una idea y tratar de que se exprese en un gráfico y pocas palabras, ¿se entiende, no? Entonces, digamos, lo que ustedes tienen que hacer no es como en la secundaria que entraban al Rincón del Vago o a Wikipedia y copiaban y pegaban sin mirar, ni siquiera le acomodaban la fuente, y se notaba que esto estaba sacado de acá, lo otro estaba sacado allá. Digamos, ustedes lo que tienen que hacer es debatir, juntarse a debatir, ¿qué entienden los 7 del grupo por arquitectura, ¿no? Y empezar a tomar nota, hacer un punteo, esto que hoy explicaba Mayra,
¿no? Hacer un punteo de qué son las palabras claves o una frasecita que defina, por ejemplo, qué entienden por arquitectura, para poder volcarlo a la lámina, porque si no, no lo van a poder volcar. O sea, no quieran mirar una hoja en blanco y decir, bueno, a ver, ¿no? Porque no les va a salir. O sea, empiecen a hacer punteos, a buscar imágenes también, como mostraba Pato, de hacer una analogía. ¿Qué significa hacer una analogía? Digamos, Pato lo mostró muy claro, Patricia, lo mostró muy claro con las imágenes de los cubos, por ejemplo, ¿no? O de la nube con forma de perro o el perro con forma de nube, ¿no? Eso es una analogía. Y a veces, si ustedes se acuerdan de cuando estudiaban en el secundario, por ejemplo, los modelos atómicos en fisicoquímica, ¿no? Qué embole. Digamos, pero cuando ustedes estudiaban los modelos atómicos en fisicoquímica, hacían analogías del modelo con las pasas de uva, que era el budín, que tenía los átomos, los electrones, ¿no? Digamos, esos son analogías. Y en arquitectura, todo el tiempo usamos analogías, y por ahí, ustedes con la idea de qué es lo que comprende para ustedes la palabra arquitectura, pueden hacer analogías. Por ejemplo, les cuento una cosa que se me ocurre ahora. Cuando yo me preguntaba cómo se fundaba en la arena, cerca de los Médanos, tranquilamente yo podría representar esa curiosidad con un zapato de una mujer, taco aguja, clavado en la arena, por ejemplo. Porque después de estudiar arquitectura me di cuenta que se funda con pilotes, ¿saben lo que es pilotes? Digamos que es un taco, clavado en la arena y que funciona en vez de apoyar abajo, funciona por rozamiento lateral, y eso hace que la casa no se caiga. Por ejemplo, una mujer caminando con taco aguja por la arena se clava y no se puede mover. Bueno, fíjense cómo una analogía tan absurda como decir un taco aguja, ¿no?, de 10 centímetros clavado en la arena, o una mujer caminando por la arena con tacos, ¿no?, que esté clavada así, que no se pueda mover, podría representar lo que a mí me llevó a entender, digamos, de por qué quería estudiar arquitectura y qué entiendo, digamos, de la palabra arquitectura, ¿no? Por ejemplo, a mí si me preguntan qué es para mí la arquitectura, y yo me lo puedo definir más desde el lado técnico-científico, es decir, de la parte tecnológica, porque es la parte donde yo estoy, digamos, a donde yo me dedico y a donde yo doy clase, ¿no? Digamos, y otro lo puede entender desde la parte proyectual, puede entender, por ejemplo, qué es la arquitectura desde el espacio. Yo entiendo qué es la arquitectura, por ejemplo, desde la parte constructiva, desde la materialidad, ¿no? La piedra, la madera, las texturas, por ejemplo. Y quizá otro lo ve como mostraba Patricia, ¿no? Esa obra de arquitectura, esa capilla, que esa capilla, si bien tiene, yo cuando la miraba, lo primero que se me vino a la mente es la materialidad, si recuerdan era ladrillo, la materialidad y la forma. El desafío, ¿no? Porque uno habla de ladrillos, y no sé, a ver, yo ahí a Dolores veo que tiene un muro de piedra, ¿no? ¿Puede ser atrás tuyo, Dolores? Bueno, ese muro de piedra está una piedra, puede ser un revestimiento o no, no importa, pero digamos, si uno lo viera como piedra, dice que sí. Se imagina al ladrillo o a la piedra una arriba de otra y cruzadas para que no se caiga, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama traba. Y bueno, digo, la capilla que mostraba Patricia, a mí rápidamente, digamos, por mi formación técnico-científica, me remitió a la materialidad. Lo primero que miré es que era de ladrillo y cómo estaba puesto el ladrillo. Fíjense que era un desafío a la gravedad, ¿no? Por ejemplo. Y fíjense cómo Patricia rápidamente lo interpretó de otra manera y lo que ella quiso mostrar con esa obra de arquitectura era cómo, bueno, la explicación que ella dio del significado del cielo y de la tierra y, ¿no?, que uno tiene que estar esperando a que la luz refleje a la cruz, ¿no? Fíjense cómo dos textos lo interpretamos rápidamente una misma imagen de dos maneras diferentes o por lo menos de dos campos científicos diferentes, ¿no? Ella lo... de su área, que ella es profesora de visual, ¿no?, de comunicación visual. Entonces lo interpretó, digamos, lo focalizó desde ese lado. Yo esa imagen se las podría haber mostrado en construcciones, ¿no? Por ejemplo, para hablarles de la compresión, ¿no?, de cómo trabaja un ladrillo, ¿no?, por compresión.
¿Se entiende, no, chicos? ¿Por dónde viene, chicos y chicas? ¿Por dónde viene? Entonces, la analogía es una buena herramienta, digamos, pero como así Patricia mostró con esa imagen y explicó el significado que puede estar acompañado de algún texto, eso refleja la idea. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es reflejar la idea con imágenes, con algún texto, con algo que acompañe y que haga que esa idea, o lo que ustedes interpretan y quieren contar, sea entendido por los demás, digamos, por la misma dirección. ¿Se entiende, no? Sí, sí, viene perfecto. Bueno, ¿quién más? Dale, aprovechen a preguntar, ahórrense, así no le preguntan mañana a Agustín. Pobre Agus. Yo tengo Buenas una pregunta. Perdón, mi nombre es Analía Díaz, soy arquitecta. Hola. Hola, Nani. Bueno, te estoy escuchando hace media hora, no quería interrumpir porque estaba muy entretenida la explicación, ¿eh? Pero me, bueno, acá Analía es profe de construcciones también, como explicó ayer, y no me digas que no lo miraste de esa manera, la capilla. Sí, sí. Yo rápidamente dije la materialidad, la forma, y capaz que Patricia lo entendió de otra manera, entonces está bueno. Mi gran amiga Analía, ¿cómo te quiero, Analía? Sí, está bueno. Bueno, sí, muy, muy entretenido lo de hoy, muy interesante. Y yo no estoy con video, bueno. Pero no me ven. Ahí voy a conectar. Hoy tuve un problema con la computadora de la Facu también. Es que a veces, bueno, todos, ¿no? Con la cuestión de la cantidad de gente y eso. Pero bueno, acá estoy. A ver si se ve. Y voy a salir. Ahí estoy. Bueno. Bueno, solamente saludarlos, hace un tiempo que están, pero la verdad es que la explicación que hoy dio David está espectacular, y es el tercer día del curso, y me imagino que todos están contentos, ansiosos, confundidos, y todo lo que uno está cuando está entrando a la carrera, y está todo más que bien, así que no se preocupen, traten de esta instancia disfrutarla, no se estresen, ya después va a llegar el estrés en la carrera, ahora no. Ya van a tener todo el año para estresarse, así que esta etapa no, disfrútenla, todos los profesores y profesoras que dan las charlas son los van a ir teniendo en las carreras, todo eso junto, exactamente, todos lo pasamos y sobrevivimos, así que no se preocupen. Pero bueno, vieron que cada día es una mirada diferente, un enfoque diferente de la arquitectura. Empezamos, bueno, fue el primer día de bienvenida por parte de los directores de departamento, el segundo día fue conocer la historia de la facultad y lo importante de entender el valor que tiene que hoy podamos estar ocupando este lugar todos, ustedes estudiantes, nosotros docentes, y agradecer esta posibilidad. Sí, emoción, nervios, está muy bueno, es como una montaña rusa, ¿no? Que uno se decidió a subir y ahora empezó después de 10 años. Bueno, fabuloso, qué mejor. Nunca sé, una vez que uno empieza a estudiar, ya no para, así que después se van a recibir y van a querer seguir aprendiendo, porque en la medida que uno va avanzando, va a querer cada uno en su especialidad, siempre uno va a querer seguir aprendiendo, siempre. Así que hoy fue el turno de la cuestión de la comunicación visual. Bueno, en sí, quiero decir, comunicación visual en el sentido de la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con uno de los trabajos o el trabajo final que van a hacer. Mañana va a estar también presentándose el área de tecnología y construcciones. Entonces, bueno, es un rápido pantallazo muy sintético y muy preliminar de lo que después va a suceder en la carrera. La idea del curso de ingreso es eso, que ustedes puedan a tener una previa de lo que va a pasar después en las materias. No es más que eso, y aprovechar esa instancia para trabajar, empezar a conocerse, etc. Así que no se estresen, disfruten. Yo no puedo leer el chat, a ver si, o a no ver. Sé más bien, algún chat apareció ahí y no sé cómo hacer
Tengo miedo a tocar algo y apagar todo. Bueno, antes que nada les digo, prepárense para trabajar de noche, no dormir, porque los arquitectos trabajamos, dibujamos de noche. Eso, si no lo sabían, vayan ajenándolo. A ver, ¿qué dice? Bueno, y como decía Analia, para resumir, esto es un viaje de ida. Ustedes empiezan a estudiar y después, lamentablemente, no pueden dejar nunca de estudiar. ¿Por qué? Porque así no les gusta estudiar, hay que capacitarse porque, digamos, las tecnologías, los materiales van evolucionando y no construimos como en la edad que tardábamos 150 años para hacer un edificio, por lo cual, ¿no? Imagínense que hay que capacitarse siempre. Después, los de la técnica ya lo sufrieron, sí, y ahí Gianluca dice que está hasta las manos. No sé los horarios, a ver cómo son los horarios de la semana que viene, espérate, no me Sí, acuerdo. yo creo que están en la agenda, pero va, la verdad es que no sé si tienen ellos todo el programa. 8 de marzo, sí, 14 horas, el Yo martes creo que va a también. seguir igual. Sí. Bueno, pero digamos, en el peor de los casos van a estar grabadas, las van a cargar. Si no podés asistir, bueno, las verás después, pero las va a tener que ver porque si no, no tiene sentido el curso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué va diciendo? Los de la técnica ya lo sufrimos. Los que son técnicos, estaría bueno que ayuden a sus compañeros. En tercer año se nivela la historia, se lo digo por experiencia propia, y después nos pasan por arriba los que no iban a la técnica. Así que, ojo. No se duerman en los laureles los técnicos. ¿Qué dice? Espera que van. Yo no aparezco en ningún grupo. Pienso, a ver, Mauro Flores. Bueno, te voy vinculando. Mauro Flores. ¿Será que te busco, Mauro? Mientras tanto vayan preguntando. Igual ya son casi las 6. Espérate, espérate, Mauro. ¿Alguien más quedó colgado? A ver, Mauro Flores. Mauro. ¿En qué grupo, Mauro? A ver, espérate, Mauro Flores. Así ya te Una pregunta acomodamos. más. No, no importa que seamos muchos en el grupo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Siete? Nueve, creo. Ah, mierda. Perdón, perdón la expresión. Cuatro, grupo cuatro, Mauro. No, calculo que no, No. pero si se ponen de acuerdo. ¿Dónde estás, Mauro? No, no hay problema, chicos, que sean 7, 9, 10, 6. No, no hay problema. No hay un número exacto para los grupos. Sí. Che, a ver, Mauro, ¿tenés algún otro? ¿Cómo estás registrado, Mauro? Porque no te encuentro. ¿Tenés algún otro apellido? ¿Estás por ahí, Mauro? ¿Dónde estás por ahí? Ahí está, a ver. Mauro, acá, por C, porque te estoy buscando por las letras. Acá estás, bien. No tenés grupo, te asignamos al grupo, me dijiste, perdón, chicos, no se desesperen, grupo 4. Grupo, ¿quién más? ¿Quedó alguien colgado? Así ya lo liquidamos y mañana no lo torturan a Agustín con esto. Grupo 4, acá, grupo 1, 4. Listo. Solucionado, Mauro. Bueno, ¿qué más? No me aparece el nombre. Bueno, listo, Mauro, ya estás acá. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quedó ahí que no tiene grupo o algo? Horacio, que tenías que decirme en qué grupo. ¿O se fue Horacio? Horacio, ¿qué pasa acá, Horacio? ¿Estás, Horacio? ¿Ubicaste el grupo, Horacio? Sí, la mayoría está en el 4. En el 4, ¿querés que te agregue ahí también? No, no, ahí está en el 4. Está. Ah, bueno. Listo, gracias, Bustamante. Pero estás en la comisión 4. Claro. ¿Y acá en qué grupo estás? ¿En el 4, grupo 4? No, no, yo estoy en la comisión. Sí, 4 Porque esto es de... comisión 1, ¿eh? Claro. ¿Te agrego comisión 1, grupo 4 o no? ¿O a cuál? No, no me la comisión uno. ¿Comisión 1, grupo 4? ¿O qué grupo? Sí, mandó la comisión uno, la comisión cuatro.
Le mandamos el 4. Va con frita. Bueno, ¿alguien más? Si no, creo que estamos, ¿no, Nali? ¿Qué opinás? Sí, ya empezaron a las 2 de la tarde. Ya no deben querer saber nada. Sí. Van a soñar con nosotros. Nada. Van a estar con Agustín, así que no nos van a ver a nosotros. Ha sido un placer compartir estos 2 días con ustedes. Obviamente saben, tienen nuestros nombres, nos pueden contactar por el campus, vamos a estar a disposición. Y bueno, seguramente nos crucemos en cuarto año y en sexto, así que bueno, esperemos verlos prontito, o en los pasillos, cuando volvamos a clase. Eso mismo. Nos vamos a seguir viendo, chicos, chicas. Bueno, que descansen. Gracias. Bueno, muchas chicos, gracias. Ya están con Agustín. Un abrazo para todos. Chau. Chau.